ぞゲームチャンネル。Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Nos estamos preparando para el segundo acto de esta ronda eliminatoria. La situación para el conjunto visitante es complicada. Después de la inesperada derrota en la ida, en su propio estadio, hoy tiene que salir a ganar como sea. Ya no tiene margen de error. Solo tiene 90 minutos para tratar de dar vuelta a la historia. El conjunto local, por otra parte, es pura confianza. Es claramente el favorito a pasar a la siguiente ronda. Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. Comenzado el partido. Polo. La tira larga cerca del área. Giuliano. Tira un pase largo al vacío. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Flores y el envío. ¡Cabecea! ¡Puede ser! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Corinthians juega con los marcadores de punta bien adelantado, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Flores se lanza a toda velocidad por el lateral izquierdo. La cruza sobre el área. ¡Flores! Está atento y rechaza la pelota. Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. Busca la jugada. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Abre la defensa con un pase entre líneas. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Va el envío al área. La saca fuerte hacia arriba. Fagner. Fagner la tira hacia adelante. No puede hacer pie. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favor... ¡Atención, que ya le pegó! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante.
Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Flores recupera la pelota. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Me parece que después de esta, nos vamos al descanso. La agarró genial, ahí está. El remate que pasa cerca. Y ahora, el árbitro decide finalizar los primeros 45 minutos. Nos vamos a los vestuarios. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? En general no hicieron un mal primer tiempo. Los agarraron mal parados en el contraataque, pero la diferencia es mínima y tienen tiempo para darlo vuelta. 1-0 y al descanso. A ver el complemento, cómo se nos viene. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Fagner mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Lucha por no perderla. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, ¿eh? Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva su... ¡Metió el disparo! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco rival. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Paulinho busca atacar por el lateral. Y arranca la contra. Pelota afuera, lateral. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Juega profunda, está habilitado, se adelanta, tira un buscapié larga, tira un pase largo hacia adelante, traba, lucha y gana el balón. La juega bien hacia adelante, le ponen el cuerpo para moverlo, traba abajo, barriendo, limpio quite, lucha por no perderla. Es un pase que rompe la defensa. Paulinho recupera la pelota. Se la saca de encima. Jorge está solo. Gran pase a través de la defensa. Impresionante disparo. Será el gol de la tranquilidad. Le saca 2 goles de distancia. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro.
Corinthians aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. El juez pira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Se van satisfechos con el resultado y no es para menos, claro. Nadie quiere quedarse afuera de esta copa. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Los laterales y los extremos hicieron un trabajo formidable. Lastimaron al rival por afuera casi todo el partido. Un despliegue fenomenal. Claro que no sirve de nada concentrar el ataque por las bandas si no tenés jugadores rápidos y punzantes. De parte de Diego La Torre y Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.